des d'Iniciativa i Esquerra Unida ens vam avançar a la jornada d'avui i vam fer una interpel·lació l'altre dia perquè el govern català, que em sembla que és un govern d'un país del sud d'Europa, digui que dona suport a una gran conferència per reestructurar el deute. Aquesta serà una proposta i una iniciativa que la reproduirem en molts parlaments europeus del sud d'Europa. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que la izquierda, los grupos verdes, estamos abriendo este espacio que nos va a permitir trabajar juntos para el futuro. Le peuple français s'est levé en masse, non pas pour demander la guerre, mais pour demander exactement le contraire. Le peuple français s'est levé pour demander la paix, la fraternité, le vivre ensemble et la solidarité. El pueblo francés se ha levantado no para pedir la guerra, sino para pedir la solidaridad, la fraternidad y la paz. Et si certains essayent d'utiliser cela pour nous emmener dans des logiques de guerre, ils tournent le dos au message des Français. Y si algunos están intentando utilizar esto para lanzar mensajes de guerra, están dándole la espalda a la voluntad del pueblo francés. El desafío también de este foro es de abrir una discusión con otros partidos y otros países. Y de hecho también en mi país, en el caso de Italia, pero no solamente, creo que, y en Francia, creo que hay que abrir una discusión clara con el Partido Socialista, con los gobiernos socialistas que están en el poder y que tienen que participar, sobre todo si gana Syriza, a cambiar la mayoría en la Unión Europea. Yo creo que se visualiza perfectamente que es posible que el hilo rojo y el hilo verde puedan converger en distintas estrategias, en alianzas de cara al futuro, sin ningún género de dudas. El foro es un éxito. Éxito de participación porque más de 400 personas entre ayer y hoy van a pasar por los distintos talleres en el debate y porque nunca se había juntado lo que aquí hemos juntado. Fuerzas políticas y sociales tan variopintas que van a elaborar una propuesta política común, se van a coordinar y se van a proyectar en conjunto y en plural como proyecto político. Decir sí para decir no, y este es el momento para decir sí, y por eso los verdes de Grecia han decidido hacer coalición con Syriza y apoyar a Alexis Tsipras, y por eso esperan que este domingo pueda haber un excelente resultado, un gran cambio, y que, como dice el eslogan de Syriza en estas elecciones, la esperanza puede empezar a andar. Des initiatives qui essayent de mettre ensemble toutes les forces qui luttent contre les politiques d'austérité en Europe sont des initiatives qui ne vont pas appuyer seulement les Grecs, le gouvernement grec, mais qui vont montrer que la gauche en Europe, avec la gauche plurielle en Europe, est capable pas seulement à lutter, mais à faire des propositions pour changer les rapports de force et prendre le pouvoir, pas seulement en Europe.